Hola amigos, hola amigas, buenos días. Les pido disculpas que hoy estamos entrando un poquitín tarde con lo que respecto a otros días porque tuvimos unos problemas técnicos. Ya era raro que no hubiéramos tenido problemas técnicos hasta ahora, pero bueno, los hemos podido solventar. Esperamos también que hoy nos estén viendo un poquito mejor. Creemos que hemos hecho algunos ajustes, por lo cual hemos mejorado la calidad del vídeo y de la imagen. Ojalá sea así. Y contarles ya rápidamente, vamos a empezar a hablar en apenas unos segundos, en un minuto, con nuestra entrevistada del día de hoy. Le pido que aprovechen este minuto, este segundo, para poder compartir en las redes sociales en que ustedes estén. Queremos aprovechar muy especialmente para saludar a la gente seguidora de Liberum en México. Muchísimas gracias que hoy nos están alojando también con esta conversación que vamos a tener con la doctora Ana Negrón. Ella nos está recibiendo desde Filadelfia, aunque es oriunda de Puerto Rico. Ya vamos a charlar un poco más sobre ella. De momento, como hago cada día, les pido que por favor nos ayuden a que más gente esté viendo estas charlas tan interesantes. El día de hoy es un día temático, es un día especial. Vamos a tocar el tema de la nutrición desde dos puntos de vista. Por un lado, la doctora Ana Negrón, que nos va a hablar desde Filadelfia, y luego, dentro de una hora, vamos a tener a Andrea Tinoco, desde Guayaquil. Entonces, ya sin más dilaciones, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana Negrón, que nos está saludando desde, nos está recibiendo, mejor dicho, desde Filadelfia. Aunque, repito, ella es oriunda de Puerto Rico. Doctora, qué gusto volver a verla. El gusto es mío, Leonardo. Me alegro tantísimo. Lo mismo le digo. Desde hace varios meses que nos conocemos. ¿Me escucha bien? Se fue la comunicación un poquito, pero ahora la escucho de nuevo, sí. Ahora sí, perfecto, perfecto, me alegro. Con la doctora Negrón les comentaba a la gente que nos está escuchando, nos conocemos hace unos meses, nos conocimos en el Senado mexicano. Ella había sido invitada a comparecer en el Senado mexicano para hablar de un proyecto llamado Alimento Climático, liderado por la senadora Jesusa Rodríguez. Y en aquel momento, más allá de todo el vuelco de conocimiento y el regalo de conocimiento que nos otorgó a quienes estábamos allí escuchando a la doctora Negrón, a mí hubo algo que me pareció excepcional, absolutamente excepcional. Ella contaba que ella, cuando llegan sus pacientes, lo primero que hace es enseñarles a cocinar, cocinar con ellos. Y eso me trajo a la cabeza toda una serie de ideas y de pensamientos de recuperar la alquimia, de recuperar el pensamiento de la salud en base a la prevención. Y qué mejor que hacernos con eso que nos metemos adentro de nuestro cuerpo todos los días. Entonces pensé que la doctora Negrón, que además es miembro del Comité por la Medicina Responsable, una organización fabulosa, y ojalá después de esta situación que estamos viviendo sea más escuchada a nivel global. Entonces, por eso quisimos hablar con la doctora Negrón en estos días. Doctora, cuéntenos qué nos está pasando, qué estamos viviendo en este momento en la crisis de la COVID-19. Bueno, fíjate, Leonardo, yo creo que estamos viviendo una crisis sobre otra. Esta pandemia del COVID-19 se ha venido a sumar a una epidemia silenciosa de enfermedades crónicas. Estamos hablando de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, cánceres, pero también artritis, trastornos gastrointestinales, condiciones autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas. Y todas estas enfermedades han ido tomando auge alrededor del mundo mientras las personas van adoptando patrones de alimentación más típicos de aquellos países que llamamos, entre comillas, desarrollados. Quiere decir que empiezan a comer menos plantas, más carne animal, más leche, queso, huevos y todos estos productos fabricados con harina, azúcar, aceites y sal. Y por supuesto, en este momento, igual que en cualquier otra crisis, aquellos que están en peor estado de salud son los que corren más riesgo de complicaciones y aún de sucumbir. Así que esto es quizás el panorama grande que podemos ver en el que estamos viviendo. Yo quiero, ¿me hace preguntas o yo puedo seguir alguna línea?
Como usted quiera, doctora, como se sienta más cómoda. Si quiere, podemos ir comenzando, yo le voy repreguntando, o si usted tiene más argumentos que quiera ir explicándonos, aquí digamos que la actriz principal es usted. Yo estoy simplemente para ver si le saco más información. No, pues igual, o sea, igual, así que me interrumpe cualquier cosa, pero quería en este momento plantear algo muy obvio. Por ejemplo, en la naturaleza, los animales comen, y voy a un punto, ¿eh? Los animales comen lo que es de su especie, lo que a su especie le permite crecer saludable hasta madurez y tener hijos y procrear, ¿no? Desde las ardillas y los ratones hasta los elefantes y los leones, cada animal come adecuado a su especie. Es más, si usted vive con peces o pájaros, conejos o gatos, no se le ocurriría darle a los gatos comida de peces ni a los conejos comida de pájaros, ¿cierto? Cada uno le damos comida apropiada a su especie. Y a lo que voy es que nosotros los humanos nos hemos descarrilado. Por los siglos, desde que somos gentes, nuestra alimentación natural se ha basado en lo que crece de la tierra, lo que nos rodea, la enorme variedad de plantas que crecen de la tierra, suplementándolo cuando era posible, porque había mucha escasez cuando empezó el ser humano, suplementándolo con la caza de algún animal. Pero yo diría que por los últimos 100 años hemos preferido carnes, leche, queso, huevos y más comida de fábrica, y lo que hemos hecho es abandonado la comida de nuestra especie. Y pues hemos traicionado nuestra naturaleza. Y hay que ser ciego para no ver que nuestras sufridas consecuencias de salud son resultado de esa violación. ¿Qué le parece? Doctora, estamos plenamente de acuerdo y además muy en la línea de otras conversaciones que hemos tenido durante los últimos días, tanto con gente, con colegas suyas, gente del mundo de la medicina, como también gente del mundo de la filosofía. Nos venían a decir que el ser humano, en síntesis, basándonos en la teoría de Gaia, basándonos en esta visión holística de nuestra relación con la naturaleza, de algún modo el ser humano está pagando ese descarrilamiento del que usted nos acaba de hablar. Pareciera que, por un lado, nos arrogamos pensar que somos la especie más inteligente de este planeta, pero por otro lado somos la única que elige mal sus alimentos. Así es, y quiero felicitarlos por una entrevista que gocé grandemente, de la periodista Soledad Barruti, sí, en la que ella nos propone o nos enseña que a ciegas hemos cedido nuestro planeta Tierra completo a las industrias de cría de animales para consumo, y que a la misma vez estas industrias cuentan con otras empresas que aseguran el éxito de esos productos. Dicho sea de paso, productos que no necesitamos, o sea, carnes, leches, y que son solamente gracias a la publicidad que se han convertido en indispensables a los ojos de la población, del gobierno y aún de profesionales de salud. Así que le recomiendo al que no haya escuchado o visto esa entrevista que vaya y la busque y la vea otra vez. Que lo haga. Doctora, volviendo un poco al punto que mencionaba yo en su presentación, cuéntenos cómo es eso. Llega un paciente suyo y usted, el paciente no se lo espera, ¿no? Usted lo pone a cocinar, le enseña a cocinar. ¿Por qué es tan importante que sepamos vincular bien los alimentos, que sepamos cocinarlos de modo que no eliminemos su parte nutriente? ¿Por qué es tan importante esto para nuestra salud? Bueno, para empezar, sabes que la medicina realmente opera bajo un paradigma que es síntomas y para esos síntomas. Ok. Realmente preveniendo enfermedades, arrestando enfermedades y mucho menos tratando de darles marcha atrás o de recobrar a la gente de enfermedades, cuando realmente la comida está en el centro de
el desarrollo de estas enfermedades crónicas. La llamamos crónica 20 años a veces declararse enfermedad del corazón, un cáncer, la diabetes, etcétera. Yo lo que veo es la oportunidad de recobrar pues una memoria colectiva que, porque hemos ido echando a un lado las plantas y hemos adoptado toda esta comida basada en carne, huevos, leche animal y productos procesados, pues se nos ha olvidado cuál es la especie. Así que para empezar, yo estoy preguntando qué es lo que tienen en su comida. Quiere decir que me lleven a una visita virtual de ese día y que me digan qué hay en la mesa, era en el congelador, en las gavetas donde se pone que haya frutas y verduras frescas y en la despensa. Y con eso, pues, la persona primera vez una visión de qué es lo que ellos están usando para alimentarse o más bien para llenar el vacío. Alimentarse es otra cosa. Alimentarse es esa tarea que conlleva usar la que crece de la tierra en armonía con el resto de la humanidad y de los seres vivientes de esta tierra para impecable. La salud es gratis. La enfermedad es bien cara. Sí. Así que una vez me describen lo que hay en la cocina, pues subrayamos aquellos artículos que no apoyan la salud, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuántas tazas de pollo, carne, cuántas libras de queso, cuántos botes de aceite hay, cuántos productos enlatados, no enlatados, porque hay algunos muy buenos, pero digamos en bolsitas o en cajas, comparado con cuántos productos hay que no necesitan etiqueta. Por ejemplo, el repollo, la avena, los tomates, la papaya, el mango, el arroz, los frijoles. Y vemos a ver si está balanceado o desbalado. Y a veces primera vez que lo ha puesto así como un inventario, ¿no? De qué es, con qué cuentan. Porque si está en la cocina, se lo van a comer. Al momento. Y pues, habiendo subrayado aquellas cosas que son más saludables, pues al final de la visita, hacer una comida que vamos a ver al final de esta entrevista, quizás vamos a invitar a todos los que nos están oyendo y escuchando, a mí oyendo y viendo, que preparen una comida con aquellos ingredientes que tienen en la cocina hoy, sin tener que ir a comprar nada, o que apoyan la salud. La verdad, esto parece muy y la mente lo capta bastante rápido. El problema es que de lo dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Y que a pesar de que busco la manera de educar a la familia entera, esto no es fácil. Me encuentro nadando en contra de corrientes de interés. Y también de paladares que están habituados a comida excesivamente grasa, dulce y salada. Así es que a pesar de que la persona entiende, aquí empieza el primer paso. El primer paso de ver qué motivación hay, con cuántas personas cuentan en la casa, que quizás se pueden embarcar en una aventura de ver cómo saludables con las miras a en pocas semanas que se les disuelvan algunos de los síntomas con que ha vivido por mucho tiempo: estreñimiento, empancinamiento, dolores en las coyunturas, malestar estomacal, etcétera. Y poco a poco, por supuesto, la meta mía es que también le demos a la presión alta, al colesterol, a la diabetes,
y que la persona se sienta vibrante. Eso. Entonces, como eso no fuera poco, tengo sesiones hace 15 años, 17 años, que me reúno con la gente de la comunidad, de mis pacientes, de pacientes de otros colegas, a cocinar. Así que la gente, no es un show, yo cocino para ellos, sino que cada uno y un cuchillo y mezclamos ingredientes íntegros para hacer comidas saludables, deliciosas, nutritivas, fáciles, baratas. ¡Qué bueno! Lo quieren todos. Eso es. Y doctora, esto realmente es apasionante. Yo repito, cuando lo escuché me pareció increíble. Y usted acaba de decir una frase que seguramente la pondremos en un titular, en un tweet, y es la salud es gratis, lo caro es la enfermedad. Y realmente, o sea, exactamente, ¿cuánto dinero nos gastamos? Nacemos. En curar enfermedades que podríamos prevenir simplemente alimentándonos bien. Sin ir más lejos, doctora, estamos en una época donde necesitamos tener la inmunología altísima porque parece ser que todo el mundo se va a contagiar de esto en algún momento, ¿no? El tema es cómo tu cuerpo está preparado para recibirlo. Sí, así es. Sin embargo, comemos para dañar nuestra inmunología, ¿no? Se me va el audio de vez en cuando, Leonardo. Ay, se le fue el audio, lo siento. Si quiere, le ahora te oí. No, te oí otra vez, pero se fue de momento. Sí, así okay. Que en un momento en que nuestro, el requisito más grande que tenemos es tener un sistema inmunológico, número uno, ¿verdad? Sí, le escucho, sí. De la mejor calidad. Pues, voy a decir, son tres lecciones las que yo en estas visitas que tengo con mis pacientes. Número uno, que nuestro requisito alimentario principal es carbohidratos. ¿Y qué quiero decir con eso? Es la planta tiene en sí almacenado en su cuerpo carbohidratos que nosotros usamos para energía. Los carbohidratos se convierten en grasa. Así que lo primero que tenemos que aprender es que el 70% de nuestras calorías deben ser carbohidratos. ¿Y qué mejor alimentación para proveernos esto? Quiere decir que cuando hablamos de algunos mitos que trato de disolver es, número uno, que cuando hablamos de sustancias proteicas, estamos realmente quizás dando de que las proteínas son muy importantes. Sí. Y estamos hechos, nuestro cuerpo está compuesto de proteína y grasa, pero desde que somos infantes estamos ensamblando este cuerpo a poquito de proteína y grasa y usando carbohidratos como energía. Pero esa proteína y grasa la cogemos siempre y cuando tengamos suficiente comida. Hay que comérsela toda de una vez. Cada niño, cada niña comiendo suficiente comida. Así que eso es el número. Necesitamos muy poca proteína como parte sustanciosa de nuestro alimento, porque pues para algunas partes que se han desgastado, el pelo que dejamos en la peluquería, o sea, es algo de nuestro cuerpo. Ser de nuevo cada comida. Así que quiero que dejemos a un lado eso de la proteína y decir más bien alimento balanceado. El otro mito que yo trato de disolver es eso de que la leche es el o la fuente de calcio. Todo animal crece bien grande sacando calcio, ¿de dónde? Pues de las plantas. ¿Y de dónde lo sacaron de las plantas? Pues de la tierra. Así que debe decir que necesitamos calcio, no necesitamos leche. Y hacernos expertos en de dónde viene el calcio, en dónde se encuentra el calcio. Y el tercer mito que me gusta en estas lecciones es tratar de desbaratar, es aquello que necesitamos
carne para músculos, para musculatura. Bueno, cualquier atleta o cualquier levantador de pesas te sabe decir que los músculos se hacen cuando tú ejercitas los músculos. O sea, es el ejercicio lo que hace musculatura. Así es, levantar peso. Si tú no haces ejercicio, no tienes músculos desarrollados, pero ponte a hacer ejercicio y no tienes que comer de ninguna manera diferente, se te desarrollan los músculos. Así que, de todos modos, así que esas son algunas de las lecciones que presento en estos tutoriales. Y por supuesto, cuidamos la salud con comida deliciosa, fácil de preparar, a bajo costo. Y estamos hablando de frutas, granos, legumbres y vegetales. Se acabó. Y se acabó. Exacto. Y se acabó. Doctora, qué bueno esta forma de ver la medicina. Por eso el título que usamos fue Nutrición Responsable para la Prevención. Porque en realidad creemos que todo radica allí. Usted lo acaba de confirmar en estas intervenciones. Ahora, si a usted le parece bien, me gustaría dar lugar al menos a un par de entrevistas de la gente que nos está oyendo, porque nos estamos viendo desde muchas partes. Aquí estamos viendo desde varias ciudades y países del mundo y están llegando muchas, pero que muchas preguntas. Yo, si le parece, le transmito alguna de todas ellas. ¿Cómo no? Claro, dicen, ¿usted qué recomienda particularmente en esta época para aumentar el sistema inmune en adultos mayores? Por favor, repíteme la pregunta porque el audio se interrumpió, por favor. Ah, perfecto. Preguntan, ¿cómo podemos mejorar el sistema inmune en adultos mayores? Ok. Bueno, fíjense, adultos mayores quiere decir como yo, de 70 años. Pues diríamos, o sea, personas con canas, como yo también. Ok. Bueno, ¿sabes una cosa? Una cosa quiero al caso, ¿no? La primera línea de defensa de nuestro sistema inmune es el intestino. La primera línea de defensa de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Quiere decir que ahí es donde tenemos la primera interfase con nuestro cuerpo. Lo que le echamos al intestino, que tenemos 5 libras protozoa y levaduras que hacen la gran cantidad de digestión para nosotros. Son 5 libras de microbios y a estos microbios le llamamos la microbiota intestinal. Esos microorganismos se alimentan de lo que nosotros le damos al cuerpo, de lo que nosotros damos a la barriga. Se dividen en 2 poblaciones. Una población de microbios que se alimentan de plantas y de fibra y de todo lo que crece de la tierra, y su producto de digestión es nutrición para nosotros. Y a lo que voy es que eso nos mejora el sistema inmunológico. Para decir que las personas de tercera edad o de alta edad que empiezan a comer muy restringidamente, muy poquita selección de cosas, están realmente viendo su sistema inmunológico de ser el mejor y el más capacitado para combatir cualquier epidemias, ¿no? Pero cualquier otra enfermedad. Así que, Paulo, número uno es que tenemos una población de bacterias muy beneficiosas que se alimentan, cuyo resultado es entonces nutrición para nosotros, porque entonces nosotros lo chupamos a sangre, mientras está fuera de nosotros. Una vez intestinal a la sangre, ahí se convierte en nuestra nutrición. Pero quiero entonces hablar de la otra población de bacterias que viven todas juntas, pero que prefiere comer carne, pollo, leche, huevo, queso, manteca, cuchifritos, y lo que digieren esas bacterias o el producto de la digestión es entonces
tóxico. Pero una vez está allí, el cuerpo lo chupa también. Y ahí es que vemos entonces el desbalance entre la nutrición excelente y una nutrición pobre, deficiente y basada en esto que hemos adoptado como si fuera la gran cosa, que son las carnes, los huevos, los quesos, los productos confeccionados en fábrica de harina, azúcar. Y si una persona que vive pues sola o que no tiene mucho apoyo o que tiene dificultad consiguiendo productos de la tierra y saludables, se está alimentando de esto, imagínate qué sistema inmunológico tiene. Un sistema inmunológico muy pobre y de muy baja calidad. Va a sucumbir a complicaciones de cualquier cosa, sea una pulmonía regular o sea la pandemia, como estamos viendo hoy. Así es, doctora, muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta más, que nos da todavía el tiempito para poder hacerla. Hay muchísimas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir eligiendo alguna que esté, que vaya en el dinero que acaba. Mira, esta me parece interesantísima. ¿Se oyó bien? ¿Se pudo oír bien lo que dije? Porque sí, se pudo oír bien. Ok, muy bien. Al final hubo un último segundito que medio se cortó, pero estuvo bien. La conexión nos ha dado problemas, pero aquí estamos, resistiendo. Entonces, doctora, nos preguntan, ¿cuál es la posición oficial del Comité de Medicina Responsable respecto a las dietas veganas, si es que la hay? Bueno, la verdad es que quiero decir algo acerca de eso, ¿no? La mejor alimentación o la que está por más años hemos visto que resulta en una población que vive muchos años sin condiciones físicas, o sea, sin, como le dice, incapacidades. ¿Eh? Es una alimentación de plantas. Y mayormente de plantas quiere decir pues el 99% y plantas íntegras. No estamos hablando de productos procesados en fábrica. Exacto. Populares, ¿no? No, estamos hablando de arroz, frijoles, avena, repollo, coliflor, calabaza, mango, tomate, lechuga. Estaría mencionando la larga lista de productos que crecen de la tierra. Tengo que decir también quizás algo más, que no necesariamente del comité de médicos, pero del veganismo en sí, que la palabra clave en veganismo es ahimsa, que es no hacer daño a otro, no explotar a otro. Y pues la verdad que a veces cuando hablamos o nos podemos a discutir con personas y a debatir cómo se crían o cómo se matan los animales de consumo, pues estamos como asumiendo que tenemos derecho de usar sintientes para nuestro deleite. Y la verdad es que no. Así que es, aparte de la explotación de los animales y del medio ambiente, estamos hoy viendo, y a eso el Comité de Médicos también se refiere, estamos viendo la primera generación de seres jóvenes que vivirá menos años que sus padres y con más enfermedades. O sea, cada generación se van a gloria, ¿no? Van a crecer y a más saludables, que van a vivir más años, que van a tener más oportunidades. Bueno, pues estamos viendo la primera generación de jóvenes que va a vivir menos años que sus padres porque están enfermedades crónicas pues mucho más temprano. De acuerdo, doctora, plenamente de acuerdo. Muchas gracias también por esas últimas palabras, porque no solamente tenemos que mirar aquello que nos conviene, sino aquello que nos corresponde, la corresponsabilidad, sí, que tenemos los humanos sobre los seres con los que compartimos.
compartimos este planeta, esos seres maravillosos con los que compartimos este planeta, que son las demás especies animales, y qué bueno si podemos vivir en paz con ellos. La doctora Marta Tafalla hizo una exposición maravillosa el día domingo que la entrevisté, y ella, el título de su exposición fue El boomerang de maltratar animales. Y al final nos decía algo, que es que ese boomerang también puede funcionar al revés. Evidentemente, si viviéramos de forma más armoniosa con la naturaleza, seríamos más felices. Así es. Doctora, yo para despedirme le hago una pregunta que le hago a todas las entrevistadas y entrevistados en este programa, porque como siempre digo, no soy periodista, tuve que más o menos buscarme la vida para poder hacer estas entrevistas de forma muy esmerada, eso sí. Pero entonces hay una pregunta que me gusta porque, y se la hago a todo el mundo, y porque creo que estamos en un momento donde todo puede pasar. Puede pasar que vayamos muy para abajo o puede pasar que finalmente nuestra humanidad despegue. Entonces, Antonio Gramsci decía que tenemos que ser pesimistas en la inteligencia, pero optimistas en la voluntad. Yo le quiero pedir un mensaje pesimista y un mensaje optimista para despedirnos de la gente. Bueno, pues sí, no es difícil ver que el mensaje pesimista es que hemos aprendido de cómo alimentarnos al mejor postor, y que en el proceso se nos ha ido casi borrando la memoria colectiva de esa tarea sagrada que es alimentarnos excelentemente en armonía con el resto del planeta. Y la positiva, pues, es que se están uniendo, o más bien, se están agolpando todas las razones que apoyan el comer sostenible y con compasión hacia nosotros, hacia el planeta, hacia el resto de los animales que lo habitan. Así que por salud, por el medio ambiente, por los otros animales, por la humanidad, en fin, que cuando me preguntan, doctora, ¿por qué es vegana? Yo contesto, como dice un estudiante, por todas las razones. Exacto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas, muchas gracias. Yo la saludo desde Santa Marta, Colombia, que fue donde me agarró este freno mundial. Y desde aquí, haciendo esta campaña por comer animales, le agradecemos que forme parte de ella. Muchas gracias, Leonardo. Para mí ha sido un honor. A todo el mundo. Gracias. Le mando un gran abrazo. Chao. Chao. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado. Tuvimos algunos problemas de conexión que creo que más o menos hemos podido solventar. En un ratito vamos a entrevistar, en más o menos una media hora, un poquito menos, a Andrea Tinoco. Ella nos va a recibir desde Guayaquil. Ella es nutricionista y da consejos sobre cocina también en su página de Instagram, que fue donde la conocí. Y bueno, en un ratito la vamos a entrevistar, así que yo les diría que casi ni se muevan de aquí, que dejen esto encendido y se van a dar una vuelta, se van a tomar un café, dar una vuelta por casa, por el balcón. Pero sí que en un ratito estamos de nuevo aquí para terminar este especial nutrición para la prevención de enfermedades. Les veo en un ratito de nada, apenas. Hasta luego.